Muy bien, Bat fans, estamos de vuelta acá con un panel que me da una alegría y un orgullo enorme en este Batman Day, o Batman Weekend casi que diríamos, porque el Batman Day fue ayer. Estamos con el actual dibujante de Batman, Jorge Jiménez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí, muy Qué agradecido. gusta, qué gustazo tenerte. El Qué gusto es mío. gustazo tenerte. El gusto es mío. No, por favor, bueno, y quiero agradecer también al Grupo FP y a Meridiana Comics que nos colaboraron en este Batman Day y nos traen a este grandioso artista, el artista del momento sos. Bueno, hay muchos artistas del momento, Hay muchos y muy muchos, buenos. pero todos hablan de vos, todos hablan de Jorge Jiménez. Tengo grandes amigos en este oficio. Contar, bueno, la idea de la charla va a ser conocerte un poco más, que los fanáticos puedan preguntar, saber más de vos, porque bueno, acá en Argentina y en todos lados que nos estén viendo, la verdad que tenés muchísimos seguidores, muchos, inclusive artistas, hablan del laburo que estás metiendo ahora en Batman, que ya venías metiendo en Super Sons, en Justice League, que la verdad, como dirían ustedes, mola un cantidad, mola, ¿cómo dice Isaac? ¿Mola? Sí, bueno, depende en qué año naciste. Si eres así mayorcillo, dices, mola mazo. Ah, bueno, entonces yo sí, porque tengo 42 años, así que calculo que tendría que ser así. Ahí está. Sea, depende de la Vos sos generación. mucho más joven que yo. Sí, bueno, no sé, ¿eh? No sé. Yo A tengo ver. 34 ya. Bueno, mira, casi te saco 10 años igual. Ah, bueno. Dime. Bueno, Jorge, como te digo, gusto, nos encanta que estés acá y bueno, queríamos empezar conociendo cómo fue tu inicio. ¿Cuál fue tu primer cómic publicado? Perdón. Vamos a conocerte bien a fondo. Tu ¿Perdón? primer cómic, publicado, ¿qué fue lo primero que hiciste profesionalmente? A ver, yo lo primero que hice profesionalmente fue un cómic para niños que pertenecía a la editorial Scholastic y era educativo un poco y estaba basado en una novela de Ray Bradbury. Se llamaba All Summer in a Day y era un cómic pues un poco pretencioso y para alguien que estaba empezando era un proyecto ideal. Y era una forma pues, de ir metiendo la cabeza en el mundo de los cómics. Para nada empecé por todo lo alto. Empecé No, con algo muy, muy, muy pequeñito. claro. ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace muchos años? ¿Hace cuántos años? Nunca sé exactamente cuánto hace, pero ya debe hacer unos 9 o 10 años, por lo menos, de que yo empecé profesionalmente a trabajar. Claro. ¿Y antes, a dónde estudiaste dibujo? No, no, ¿Quiénes yo fueron no. los? ¿No? No, no he ¿Sos estudiado dibujo. autodidacta? A ver, todos los dibujantes son autodidactas. Yo estoy muy de acuerdo en que realmente lo que te da aprender a dibujar es practicar. Si Claro. tú, por mucho que te lo expliquen, al final lo que te hace ser llegar a tener ciertos objetivos como dibujante y llegar a tener tablas es Sí. práctica, práctica, trabajo, 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 una y otra. Entonces, yo, como cualquier niño que dibuja, porque los dibujantes de cómics casi todos fuimos niños que dibujamos mucho, pues lo que tengo es muchas horas de práctica a lo largo de toda mi vida. Entonces, esa es la ventaja, más allá de estudiar o no una carrera relacionada con esto. Yo estudié educación física, deporte, yo no tiene nada que ver con el dibujo. Mira, Lo que lo pasa es que ves, la... se te nota igual. Cuando te pones el traje de Superman y haces así, tenés que sacarte una foto con el traje de Batman. Nos debes esa, a los Batfans nos debes esa foto. Tengo la máscara de Batman, pero no el traje. Pero bueno, soy muy friki. Debería. Cualquier día aparezco con el traje de Batman por ahí. Nos encantaría, nos encantaría. Bueno, yo te digo que ya están bombardeando preguntas en el chat del YouTube. Nos están viendo en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. Olé. Bueno, voy a traspasarte un poco las preguntas porque quieren conocerte, ¿viste? Sí, genial. Bueno, Carlos Mauricio González dice, hola, un gusto poder ver esta entrevista. Sergio Damián Junco dice, un grosso total, un grosso acá es un tipo muy importante, muy zarpado, esos tipos, un grosso total, dice, saludos, te manda. Gracias. Damián Navarro dice, Jorge, ah, está buena, una pregunta, ¿cómo es tu rutina del día a día? ¿Cuánto tiempo le dedicas al dibujo y cuántas horas te tarda una página? Pues la verdad es que mi día a día es levantarme y coger esto y empezar a dibujar.
Ahora llevo una racha buena en la que estoy, que cuando me levanto me voy por ahí a correr o a andar un poco, a hacer algo de ejercicio antes de empezar, porque así me espabilo un poco y abro un poco la mente. Y no es lo mismo que recién levantado sentarte en la silla ya 10 horas, que eso es mortal. Entonces, por un poco de salud, ya lo que hago es me levanto, me despejo, salgo un ratillo, con cuidado y con mascarilla, porque estamos en plena COVID, y ya entro sobre una horita después a trabajar. Y he hecho una jornada buena antes del almuerzo, unas 4 o 5 horas. Y después de comer, me pongo otras 4 o 5 horas. Y así todos los días del año, No, prácticamente. no tenés ni fines de semana para A descansar. veces no. A veces no descanso ni los fines de semana. Depende de la entrega. Ahora, por ejemplo, que he terminado la Joker World, tengo un poquito más de margen, pero yo ya he Claro. arrancado con el siguiente arco. Entonces, yo ahora Claro. mismo ya estoy como poquito a poco entrando en calentando. Aprovecho para descansar un poquito, porque si no, no desconectas y tampoco es bueno eso. Hay que vivir. Claro, sí, total. Bueno, fíjate que en homenaje a vos me puse una remera por el Joker World, y la gorra violeta, Sí, porque, ¿verdad? bueno, hace poco salió esto, Joker World, Sí, que no. yo te voy a preguntar, contanos un poco lo que fue la experiencia de dibujar esta saga. Pues ha sido, aunque yo hice el capítulo 90 antes que este de Batman, que fue un pequeño rodaje del personaje para mí, para ir entrando y calentando, realmente la prueba era el evento, el Joker War. Entonces había presión. Porque yo además me autopresiono mucho. Yo no me lo tomo. Hay diferentes tipos de dibujantes de cómics, de diferentes tipos de artistas. Unos son más viscerales, más emocionales, y otros son como más artesanos, más tranquilos, más calmados, y van pum pum. Y en ambos tipos hay gente muy buena igualmente, ¿sabes? No necesariamente son mejores unos que otros. Pero yo soy de los que son más viscerales. Entonces yo me emociono y me autopresiono bastante con cada proyecto. Y esto era como, vamos, es Batman. Mi primera vez es Joker World y no puedo decepcionar a nadie y quiero hacerlo lo mejor posible y entonces me presioné bastante, pero también disfruta mucho porque es tu personaje, uno de tus personajes favoritos y como dibujante pues mola, mola mucho Claro. hacerlo. Entonces, en verdad no fue tan Sí, difícil, ni es hablar. Bueno, un equilibrio ahí entre todo. yo te digo como fanático que la verdad que no decepcionaste, al contrario. ¿No te lo has leído todavía? Leí poco porque acá en Argentina hay todo un problema con Ahora el te lo tema del leí. dólar y está llegando, llega muy poco. Entonces yo sí tengo que ponerme, sí. Me pongo así, trato de no ver los spoilers, porque trato de no leer digital, me gusta leer papel. Entonces, nada, estoy esperando, tiene que llegar la semana que viene, me llegan hasta el número 100, creo. No, el 100 no. No, El 100 perdón, todavía no ha salido. hasta el Hay 99 me 9. llega. Me avisan, hasta el 99. Ya. El 100 llega después, pero ya lo tengo encargado, me tiene que llegar. Pero bueno, sí, ni hablar. La verdad que tenés un Joker que a mí particularmente me gusta mucho cómo lo dibujás. Muchas gracias, hombre. Y hubo un detalle que me gustó muchísimo cuando dibujaste el Día de la Justicia. El Sí. Joker que está sentado en el trono, está Batman caído, está Black Manta, las zapatillas que les pusiste. Las Converse. Para Ya. mí eso fue, si ya me venía gustando lo que venías haciendo en Super Sons, porque me gustaba mucho, cuando vi Detalle de esas gráfica. zapatillas, Se supone detallazo que Joker metiste. tiene que meter puntas de ironía y de gracia. Entonces me gustaba darle ese toquecillo. Pareció gracioso. A mí me encantó, particularmente un detalle que tal vez pasa, pero para mí cuando vi la portada dije, no, este tipo es un genio. Es un detalle que tal vez decía es bobo, pero ese detalle a mí me encantó. ¿Sabes por qué fue eso? ¿Sabes por qué? Contame. Porque en esa época aproximadamente salieron unas Converse oficiales con un dibujo mío de Superman. Ah, Y mirá. entonces fue como, hostia, pues si se las meto al Joker de Batman, podría estar gracioso. Y como que dije, voy a probar. Y creo que al principio no coló del todo, pero luego ya dijeron, venga, sí, vamos a dejarlo. Pero si hubiera sido por mí, hasta los interiores lo llevo con las zapatillas de Batman. Hubiera sido genial. A ver, DC Comics, por favor, déjenlo con zapatillas, el Joker, que me parece que garpa más. Mirá, me nos fui un cachito y me llegaron un montón de preguntas. Lo que Un sea. montón, un montonazo, espérate. A ver, Gonzalo Martínez dice: soy ultra fan de Jorge
y te manda cariños. Facundo 40 dice: saludos al fenómeno Jorge Jiménez. Sergio Blasio dice: Jorge, eres un capo. Un capo también es una forma buena. Quiero preguntarte si hay un orden para aprender a dibujar: anatomía, sombras, perspectiva, o cuál es tu recomendación para los principiantes. Saludos desde Perú. Pues mira, los principiantes todos tenemos en común una cosa cuando empezamos y es que hay algún dibujante que nos mola mucho, que nos gusta mucho. Entonces tendemos a copiar continuamente a ese dibujante porque creemos que él es el mejor y entonces tendemos a creer que si él es el mejor y yo hago eso, pues ya me convertiré de golpe en uno de los mejores. La cosa es que precisamente lo que hace ese tío, el mejor y diferente, es que no tiene nada que ver con los demás. Entonces, si tú pretende ser de los que están arriba, copiando a los demás, pues al final, siempre al final terminamos todos cometiendo ese error, el mismo error. Claro. Entonces, mi consejo sería que intentes observar la realidad y observar a muchos artistas diferentes, y no solo de cómics, sino de ilustración, incluso de cine, las series, hay muy buenos planos, ¿cómo se dice? El acting de los personajes, la vestimenta de las diferentes series. Hay muchos elementos hoy en día audiovisuales, los videojuegos, en los que podemos Claro. fijarnos para captar ideas y echarlo todo ahí en la costelera y luego filtrarlo a lo que a nosotros nos mola. Entonces, cuando Claro. practica y practica y practica, ahí vas cogiendo forma y va saliendo algo chulo y original. Por O ahí sea, que empezaría. excelente, clarísimo, muy bueno. ¿Y cuál era el artista que vos mirabas cuando empezabas? Yo, Akira Toriyama. Yo, Goku, Dragon Ball. Mirá. Estaba obsesionado con Akira Toriyama. No, no había forma. Pero después me ha pasado con más. O sea, yo era como que me obsesionaba con un artista cuando era un niño y yo tengo el 90% de mis dibujos de la infancia son Goku, Piccolo, Claro. Krilin, todo eso. Claro. Claro. ¿Tenés guardados esos dibujos? Algunos hay. Y de las tortugas ninja. Oh, A mí me gustaban las mirá. tortugas ninja. Me gustaba mucho Superman y Batman también. Tengo mis propias versiones. Algún cómic No. que hice yo de niño con algún super. Tendrías que escanearlos y subirlos a las redes. Sí, Ver eso. la verdad que sí. Estaría Hace poco, lindo, estaría lindo. Ah. en el programa que me grabaron los de DC, este Sí. año, salían Sí. algunas imágenes de algunos dibujos de estos, de que hice cuando era pequeño. El que pasó en el DC Fandom, ¿qué? ¿El panel que No, no, hiciste no, no, de no. Joker War? Un documental que se llama Visionarios, que está en YouTube, que es como una media hora de duración y vinieron aquí a mi ciudad y me estuvieron grabando y viendo cómo era mi día a día. Yo me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy guay y ahí fuimos a mi casa con mis padres y se ven los dibujos de cuando era No, un niño. qué Luego te lo lindo. paso, estará por ahí. Dale. Dale, dale, me encantaría, me encantaría. Claro. Sigo leyendo un poquito, Jorge. Bueno, acá Damián Navarro preguntaba tu rutina del día a día, que ya lo habías contestado. Facundo 40 pregunta, ¿algún cómic favorito de Jorge? Bueno, acabas de nombrar a Dragon Ball, ¿alguno más? Mucho manga. A mí el manga me ha gustado siempre desde chico. Yo creo que mi cómic favorito a día de hoy, objetivamente comparándolo con todo, es Naruto. O sea, Ah, mira. Naruto para mí es especial. Entonces, es verdad que cuando te dicen cuál es tu cómic favorito, es difícil comparar Naruto con El Caballero Oscuro. ¿Sabes lo que te digo? Porque son Claro. contextos diferentes y tal, pero a mí, como el manga de Naruto fue durante años algo que tú seguías y que cuando estabas bajo leías y te venía arriba, me ayudó a volver a dibujar, que yo llevaba sin dibujar desde que era adolescente y me ayudó a volver a dibujar, incluso a querer dedicarme como profesional al dibujo. Fíjate lo que hace un cómic, ¿eh? O sea, en algún momento conectas con ese Total. trazo, con ese dibujo, con ese autor que hay detrás y te cambia la vida. Y a mí Naruto cierta medida me cambió la vida y por eso fíjate, es el que siempre suelo decir que es mi cómic favorito. Mira, Naruto. Bueno, ay, increíble, mira. Eduardo Miguel Vega fue en salida. Dice: hola Jorge, un saludo desde Chile. Te sigo desde que hiciste la Justice League de Tierra 2. Ole. Genio Dibus Rodo dice: genio Jorge, muy buenos tus trabajos. Diego Tolerancia, que Jorge me enciende mucho, dice. Jorge Copón, Jorge, descubrí
en Tierra 2 y no parás de asombrarme con tu arte. Lo de Batman World está tremendo. Joker World está tremendo. Dibu Rodo, ¿cambiaste de estudio, Jorge? Te pregunta. Antes te vi que compartías con otros artistas. Sí, ahora estoy en casa. Llevo, cambié de casa y ahora me he hecho una zona aquí en mi propio salón para estar cómodo y ahora es por cambiar. Si es que lo suyo es cambiar. Hay veces que la casa te atrapa y necesitas Claro. salir. Para eso teníamos un estudio compartido y otras veces que al revés, que estar en casa te ayuda a concentrarte mejor. Entonces ahora mismo estoy en una etapa en la que trabajo desde casa y me concentro bastante bien, así que si llega el día en el que vuelvo a querer salir, pues me voy al estudio otra vez, que tengo a las grandes compañeras allí. ¿Qué estabas con Javi Fernández? Javi Fernández, con Adrián Fernández, con Javier Aranda, y antes antes estaba Maci, siempre hay como cuatro o cinco al final, casi siempre. Bueno, Eso mola. Javi Fernández fue uno de los primeros Bad Live. Una de las Ah, pues primeras mira, entrevistas que hice fue Javi. gran amigo y gran amigo. Sí. Hablamos mucho de vos en ese Bad Live. Franco Benítez dice: buenos días, un saludo, Jorge. Hola. Gonzalo Martínez pregunta: ¿cuáles fueron tus tres mayores influencias en el dibujo? Bueno, Akira Toriyama, arriba de todo, ¿no? Y Toriyama después. es una de mis grandes influencias. Takeshi Obata es otra de mis grandes influencias. Es que el de Death Note, para quien no lo Sí, sepa. claro. Y luego en el mercado americano también he tenido etapas yo de obcecarme con un artista y decir, madre mía, ¿cómo es tan bueno? ¿Cómo es? Por ejemplo, Immonen. Stuart Immonen para mí es es un referente. O Greg Ni hablar. Capullo. O sea, son gente que yo he mirado mucho y he estudiado mucho, porque muchas veces cuando uno se bloquea en una Sí. página, algo no te sale con tu enfoque actual y tal, muchas veces lo que hago yo, preguntarme, ¿qué haría aquí Madureira? Y Claro. seguro que te vienen ideas de cómo haría esa página si leyera el guión Madureira, porque sacaría un plano muy espectacular y tal. O qué haría aquí si el plano es más digamos, de dialéctica, de guión, un plano que no tiene que Sí. ser espectacular. Pues tú dices, ¿qué haría aquí Mignola para sintetizar esos planos? Y Claro. lo de siempre, lo lleva a la costelera, lo filtra a tu rollo y te sale una idea. Y dices, ahora ya sé cómo enfocarlo. Por eso mola tener Bueno. muchos referentes diferentes, porque al final, cuando te bloqueas, te vienen ideas que hacen que tu estilo vaya cogiendo forma original. Totalmente, totalmente, es muy buena. Fernando Elgueta dice: genial tu trabajo, espectacular. Federico Mariano, genio, Jorge, tremendo artista. Una pregunta para él: ¿qué otro cómic le gustaría dibujar en el futuro? Déjenlo en Batman un tiempo largo, che. Sí. De momento, la verdad es que te lo juro que estoy disfrutando con Batman. Estoy con un equipo genial, mi editor increíble, Ben Abernathy, el guionista James Sí. Tynion. O sea, estoy muy contento. El colorista que es Tomeu, creo que le está dando un giro a mi estilo más realista que le viene muy bien para una serie como Batman. Y Sí. la verdad es que, como tú dices, ahora mismo me apetece de exprimir Batman y sacar lo mejor de mí durante un tiempo, cuanto más mejor, y que esto dure y quede un poco registrado en esa historia de DC durante un tiempo. Eso ahora mismo es mi prioridad. Pero luego, obviamente, todo el mundo sabe que mi personaje favorito es Superman. Entonces, la gente que me conoce sabe que algún día quiero hacer Superman. Y siempre señalo esto, porque para mí es muy importante decirlo. Pero luego también, yo que sé, dentro de DC hay muchos cómics que me gustaría hacer. Me gustaría hacer, por ejemplo, Birds of Prey, a mi estilo. Y creo que sería muy divertido para mí. O yo qué sé, o si disfruté mucho con series del tipo como Super Sons, que Sí, cambio bueno, de fue un registro disfrute. completamente y lo hago un Sí. poco más shonen, de manga, más infantil, más. Es que intento disfrutar de cada proyecto que me va llegando y cambiar el chip y adaptarme a lo que me toca. El yo Claro. de Super Sons no es el yo de Batman. Ahora mismo yo estoy en modo Batman y entonces veo Claro. la vida como Batman y por eso intento que Batman sea coherente con eso. Cuando estaba en Super Sons, mi foco era diferente, mis referencias eran otras, el color que yo quería era otro. ¿Me explico? Entonces, Sí, claro, cada etapa mola disfrutarla. de hecho yo soy bastante hincha, a mí me gusta cuando leo los cómics,
prestarle mucha atención. A mí es muy difícil, yo veo un dibujo y ya sé quién es el artista. Y me pasa con vos, que está bien, en Supersonic tenías otro colorista, Tomeu, que venía de estar trabajando con Rafa Sandoval, con Jordi Tarragona como entintador, te genera un cambio, y hay un cambio. Si vos agarras un Supersonic y ahora Batman, por ejemplo, el Batman 95 que tengo acá, y se note que hay, te das cuenta por el trazo que es tu dibujo, pero hay algo, se nota que hay como un cambio. El trazo de la tinta que yo doy en Super Sons, que es más limpia, más lineal, más como el estilo japonés, quizá en Más algunos japonés, claro, sí. o clásico incluso, le pega más el color planito de anime, de animación, que lo que hago con Tomeu, que como yo también Claro. sé, es que para mí el color es muy importante. Yo Sí. tengo comunicación con el colorista siempre. Entonces, el color un poco más realista de Tomeu a mi trazo de ahora, más bruto, más crudo, creo que le viene mejor, le pega más. Entonces, en Mola. función del proyecto, también mola ver cómo adaptar el color y a la tinta que tú haces. Claro, acá tenemos por ejemplo a Punchman. Está. Sí, la verdad que sí, se nota. Es tremendo, la verdad, es increíble. Y se nota, es verdad, el trazo limpio es muy notorio lo que decís. Espérate, a ver que sigo leyendo. ¿Nos podría dar una pista de lo que va a tratar el arco que estás dibujando actualmente? Pregunta Luis Jauregui. No puede decir nada. Esas cosas no se preguntan, Voy Luis. al paro. Claro. Disfrutá Joker War por ahora y después vemos a qué sigue. Oye, tengo que Perdón. decir que el capítulo 100 Sí. tiene 32 páginas y creo de corazón que es el mejor capítulo que he dibujado nunca. Me he dejado la piel ahí. Entonces, tengo mucha ilusión porque los lectores de Batman vean este capítulo. Porque tiene, además de guión, cierra un ciclo, tiene mucha fuerza y creo que a la gente de alguna forma le puede emocionar. Tenía esta sensación con el capítulo 98, la tenía, y efectivamente recibí muchos mensajes de gente que decía que se había emocionado con el capítulo 98. Pues yo creo que el 100 tiene un poco de esto y ojalá que le guste a los lectores de Batman. Seguramente, seguramente. Fernando Elgueta dice, la edición en España ojalá no demore tanto. Diego Tolerancia, qué guapo Jorge, dice. Se nota que se inspira para dibujar tanto el superhéroe mirándose al espejo, te dice. Spider Gato dice, fuera de la industria del cómic, ¿te interesaría trabajar en algún shonen en Japón? No sé. No sé. Originalmente, cuando empecé a dibujar cómics, mi objetivo era ese, hacer un shonen. No necesariamente en Japón. O sea, el Claro. formato, hoy en día, que con la globalización que tenemos, el formato perfectamente podría ser aplicable en cualquier sitio. Entonces, no lo descarto que algún día me Claro. apetezca hacer un shonen. No sé si vía Japón o vía crowdfunding o vía creación Claro. propia con alguna editorial. No lo sé, pero probablemente mi yo del futuro sí le apetezca hacer algo así. Ahora mismo estoy muy, muy enfocado en DC y en trabajar en los superhéroes y tal, pero yo no lo sé. Yo tengo eso dentro y probablemente más adelante me salga. Pero de momento estoy a gusto. Ahí está. Fernando Lieta, saludos al gran Jorge desde Punta Arenas, Chile. Java Tartaglia, eso se llama referencias, bravo, te aplaude. El 100% de los míos son de Dragon Ball. Lucas Coria dice, qué lujo, LPM, que es una expresión, es un insulto acá, pero acá se dice cuando algo te excede, te emociones y la puta madre decís acá, ¿viste? Damián Navarro dice, ¿qué es la parte más difícil de ser dibujante? ¿Lo que más te cuesta sobrellevar y cómo lidias con eso? No, Pues dice, aclara, no me refiero solo al dibujo, sino a la vida del dibujante. sí. Ahora mismo, la parte para mí más difícil de todas es que con la edad que tengo empiezo a tener achaques de salud debidos al dibujo. Por Claro. ejemplo, el cuello. La columna, la posición de dibujar retenida, la tensión que se genera en el cuello durante tanta hora, tantos días sin descanso, eso te repercute a nivel emocional y a nivel de tensión y a nivel de fisioterapia. Es decir, Claro. necesitas descargas con el fisio, necesitas entrenar, necesitas hacer una pila de cosas para intentar estar bien físicamente. Claro.
También es verdad que hay muchos dibujantes que lo que hacen es bajar el ritmo. Dicen, vale, no puedo, porque es que voy a petar. Entonces bajan el ritmo de producción y bajan y se relajan una temporada o van jugando un poco con la presión esta. De hecho, muchos dibujantes no la aguantan y tienen que dejar de ser dibujantes de cómics para el mercado americano, porque es un mercado muy competitivo y muy difícil. Entonces, yo ahora mismo estoy en una etapa en la que estoy en una posición privilegiada en el mundillo del cómic. Entonces, no quiero bajar, quiero seguir trabajando. Tengo mucho que decir y mucho que hacer, pero tengo que tener en mente que el físico a veces no aguanta tanto. Tienes que desconectar, tienes que salir, tienes que estirar, tienes que entrenar, tienes que ir al fisio a que te traga del cuello para poder seguir. Entonces, eso es mi kriptonita, el aguantar la presión a nivel físico. Porque mi cabeza quiere seguir y producir, y si por mí fuera, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, es un poco mi kriptonita, el físico. Y Por eso que eso vos tenés un entreno. buen, claro, y eso que vos encima tenés un buen estado físico. Claro, por eso, precisamente por eso entreno y por eso puedo producir tanto. Tampoco no Claro. tengo hijos, todavía no tengo hijos. Hay otros dibujantes que se encuentran en una etapa un poco más avanzada que yo de edad o lo que sea, tienen su familia, tienen su edad, tienen que, no pueden dedicar tanto tiempo a dibujar. Entonces, por un lado, tienen la presión de los hijos y tal, pero por otro lado, descargan la presión de estar concentrado en una pantalla dibujando durante tantas horas al día. Entonces, por un lado, compensan ese desgaste, aunque luego tienen la locura de tener unos niños, pero claro, Claro, no pueden sí. producir tanto. ¿Me explico? Ese, Claro. todo ese tipo de problemas se enfrenta un dibujante hoy en día. Bien, clarísimo. Spider-Gato dice, ¿habrá algún Jiménez Verse como el Murphyverse? No Estaría creo, lindo, no ¿eh? creo. O sea, ya me gustaría a mí, pero no creo. O sea, no sé si me dejan a día de hoy hacer algo así. Es que Murphy es muy bueno y lleva muchos años y es buen guionista. Pero yo no sé si estaría a la altura de mi dibujo, mi guión. No sé si podría contar algo con el nivel con el que podría ilustrarlo. Y entonces creo que Claro, eso no es justo para un lector. Cuando yo sienta claro. que estoy preparado y que tengo algo que contar bien, lo propondría en DC y en cualquier parte sin problema. Otra cosa es que ya quieran ellos, ojalá, no lo sé. Honestidad brutal, me encanta. Sebastián Toledo dice, ¿qué es lo que más le cuesta dibujar? ¿Qué es lo que más te cuesta dibujar? Y te manda saludos. Lo que más me cuesta dibujar, pues probablemente la tecnología. ¿Sabes? La tecnología, yo soy de un trazo suelto y de un trazo orgánico y se me da mejor los Claro, personajes. Los claro. personajes, el acting, la expresión, la arruga de la ropa, la vestimenta, todo eso son detalles que siempre me han fascinado y lo que te fascina es lo que más haces y lo que más haces es lo que mejor se te da. Entonces, Claro. no he hecho, por ejemplo, muchos cómics con vehículos, con coches, con cosas así. Y estoy más oxidado. Mira que hice Transformers, que con Transformers me harté de hacer dibujos de coches. Pero aún Claro. así, como era algo que no es lo mío, siempre me frena. Si yo tengo una Claro. página que es de. Acá tenés Claro, otro. sí. Ese Acá. es un diseño de un Batmóvil que hice. A ver, al final con tiempo va saliendo todo. Pero no Claro. es mi fuerte. Mi fuerte son los personajes. Totalmente. A ver, ¿qué dicen acá? Ah, Gonzalo Martínez pregunta cómo era compartir el estudio con monstruos como Javier Fernández y pregunta si intercambiaban ideas y opiniones. Genial. O sea, tanto Javier Fernández como Adrián Fernández como Javi Aranda, estábamos continuamente, además como somos amigos, muy buenos amigos, no tenemos este rollo de digamos, falsa humildad, de, ah, está muy bien, tío, sigue así. No, ahí si no te molaba algo era, tío, Claro, quita eso, esto está no. mal, esa mano está mal. Y el otro, ¿qué? ¿Cómo va a estar mal? Sí, quita eso, tío, que eso no funciona. O este fondo, ¿cómo lo veis? Ese fondo es una mierda. Así, entonces, al final aprendes, porque tienes a tu amigo que te va a decir la verdad, no te va a decir lo que quieres oír. Para eso está tu Totalmente. madre ya, pero un amigo lo que te dice, si quiere que mejores, es meterte presión. Entonces, muchas veces en el estudio íbamos como, a ver, eso tienes que cambiarlo y tal. A veces un poco de broma, pero generalmente aprendes mucho. Porque Sí, claro. si tú tienes un día malo, tú no hay cosas que no ves. Hay cosas que un día bueno las ves y un día malo tú no ves nada. Es como que se te ha olvidado dibujar. Pues viene tu amigo
y te da ideas y te dice, déjame un segundo, y te hace un bocetillo, ¿qué tal lo ves? Y dices, ah, genial, era justo eso lo que necesitaba. Y así continuamente estamos. Yo recomiendo a la gente que empieza, incluso a los que llevan muchos años, que compartan estudio con otros dibujantes del mismo nivel, más o menos. No hace falta irte claro. con un crack, porque también entonces tú le, o sea, él te aporta a ti, pero tú a él no tanto. Entonces, si estáis más o menos todos en un nivel parecido, pues mola, claro, porque todos podéis hacer una lluvia de ideas y os ayudáis. Ni hablar. Bueno, está conectado Cristian Duche, y te dice, muy buen consejo el de Jorge. Gonzalo Martínez, ¿cómo era? Ese ya estaba. Santiago Yunta, me encanta la pasión que transmite Jorge. No solo es un gran artista, sino que parece una gran persona. Me encantaría que venga a la Argentina. ¿Qué materiales usás para dibujar y qué programa usás? Yo trabajo íntegramente en digital. Además, yo no trabajo con la Cintiq, no trabajo con una pantalla. Yo tengo esto, no sé si se verá. A ver. Un momento. Sí, esperamos. ¿Una tableta? Ah, ahí está. Sí. Pero de las de... De hecho, tiene muchos años, ¿sabes? No es... Tiene por lo menos ya 5 años. Y es una tableta normal y corriente de mesa para yo mirar a la pantalla. Porque me acostumbré, cuando hice Transformers, tenía una de las chiquititas de estas económicas y hice entero Transformers con una tableta de esas. Entonces me acostumbré a lo que es mirar a la pantalla y dibujar abajo. Entonces claro, muchos dibujantes me dicen, ¿por qué no te pillas una cinta con una pantalla? O... Y yo digo, pues no sé, porque ya me he acostumbrado a esto y si estoy así más o menos mirando a la pantalla de alta calidad y alta resolución del Mac, pues ¿para qué voy a tener una de pantalla? Y así llevo ya una pila de años. No soy muy fetichista con esto. Y el claro, programa es el Clip Studio, que en su momento era el Manga Studio, que yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar hace 10 años... Era un bicho raro con el Manga Studio. Eso era, ¿dónde vas? Y eso, lo mejor es artesanal, hay que oler la tinta, mancharte y tal. Y yo, pues a mí me va bien esto. Y ahora a la gente le gusta mucho, pero hace 10 años no había tantos dibujantes con el digital. Claro. Y entonces yo no tengo ese toque bohemio de echar en falta lo tradicional. Claro. Me veo bien con el digital, porque a fin de cuentas tú vuelcas todo lo que sabes en un trazo. Y el trazo claro, es lo mismo si es digitalizado que si es orgánico, en mi opinión. Ya, claro, ya, sí. Ni hablar, es total. Acá Lucas MasterPro dice que Eduardo Risso lo traiga a la crack a este gran artista. Bueno, podemos hablar. ¿Te gustaría venir a Argentina? A mí sí. Bueno, a mí me gustaría ir a Argentina. Ahora mismo no está la cosa para nada, ¿eh? No, ahora no, pero bueno, ¿quién te dice el año que viene? Yo sabía de un amigo tuyo que iba a venir este año. No lo digas el nombre, yo lo sé. No sé si vos lo sabías. Puede ser, pero no podemos decir, sí. No lo digas, por si acaso no quiero llamar, pero ¿sabías quién venía? No. ¿No? Ah, bueno, después te cuento por privado. No sé. Después te cuento por privado. Pero bueno, podemos pasarle. Si vos querés venir a Argentina, podemos hablar con Eduardo. Ayer ya hablamos para que venga Jim Ballen. Podríamos hacer que venga también. Me encantaría ir a Argentina, la verdad. Argentina, tengo muchísimas, además nunca he estado, y me encantaría ir. Me encantaría ir también a Brasil. Me encantaría ir. Hay muchas Comic Con que no he estado y que me gustaría ir. Por ejemplo, Chicago tampoco he estado. Lo que pasa es eso, que ahora se ha puesto la cosa como se ha puesto. Yo normalmente, yo este año pasado iba a ir a San Diego. Claro. Llevaba 3 años sin ir. Porque no te creas que he tenido tan fácil poder ir a las Comic Cons, que la Liga, Liga de la Justicia era y salí de la Liga de la Justicia y entré con Batman igual. Entonces, hay varias Comic Cons a las que me han invitado y he tenido que decir que no. Claro. Pero quiero ir porque cada vez que vas a una Comic Con te vienes como cargado de energía. Y además en Argentina estaría guapísimo. Así que vamos. Acá sí. No sé si lo conoces, Eduardo Risso, es un gran dibujante, trabaja para DC, y bueno, él organiza la Crack Bam Boom en Rosario, no en Buenos Aires, es en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y es el evento comiquero más importante de Argentina. Hace ya 10 años que lo viene haciendo, y bueno, nada, le paso entonces... Tú dile que me escriba por ahí por el Instagram y a ver hacemos, si... No sé hago si de la, puente. No sé, este año es imposible. No, este año no, este año de hecho se suspendió, se hizo algunas cosas virtualmente la crack, este año era en agosto, no se hizo, así que ya pasó, pero
Bueno, después te Pero no es lo escribo mismo, ¿eh? No es lo y nos mismo ponemos en un grupo. no es lo mismo el digital que allí en persona, en el panel, con la gente. No, ni No es lo mismo. hablar, por eso te digo. Ahora, entonces, después, cuando terminamos la charla, armamos un grupo y te lo presento a Eduardo. Hay tiempo de sobra, tú tranquilo, no te Sí, preocupes. tranquilos. Mitos de Gotham, que es una página de YouTube de Mar del Plata, de acá, sobre Batman, pregunta: ¿cómo se le ocurrió la idea de la famosa página reciente de I Am Batman? La que está cayendo dice Batman, la capa. Ya te han hecho un spoiler. Sí, bueno, es que, viste, es el tema de las redes sociales, está subido en todos lados. Conversación, ¿no? Ahora. Pues es que era así. O sea, no sé si dar detalles porque te voy a hacer spoiler, pero Bueno, entonces no lo básicamente, digo. me venía perfecto. Es un momento en el que Batman ha pasado una racha dura y de pronto se encuentra a sí mismo por una alucinación que tiene, bastante emotiva, y entonces de pronto se encuentra con que tiene que volver a ser él. Y entonces, contra Punchline, que en ese momento viene a encararlo y él está medio inconsciente y va como a darle el golpe, a aceptarle el golpe final, y entonces él abre los ojos, se levanta y la tía se queda como diciendo, pero si estaba drogado y estaba tal, ¿cómo es posible? Y entonces, claro, él dice, es que soy Batman. Y entonces, como el guión volaba tanto y justo ponía que tenía que golpearla, ella no daba muchos detalles, le dije al guionista y al editor, le dije, oye, tengo una idea, una fricada, ¿y si hacemos que el Soy Batman como el logo que tiene en esa camiseta, por cierto? Que esa era mi idea. Un homenaje al logo retro de Batman. Y le mandé un boceto de storyboard de la narrativa de la página y James Tenniel le gustó mucho. Dijo, wow, sí, tío, hazlo. Yo no tenía muy claro si iba a funcionar con la tinta y tampoco tenía muy claro si a la gente le iba a gustar o iba a decir, bueno, se ha colado, porque meter las letras, pero claro, como es un momento punch. Yo creo que la gente se lo traga, dice, venga, vamos. Entonces luego me gustó mucho saber que a mucha gente le había gustado ese momento. Ni hablar, sí. Broken Bill dice: Jorge, eres un gigante, y te pregunta: ¿qué aspecto adaptás del manga hacia el cómic americano? ¿Qué? ¿Qué aspectos del manga los usás para adaptar al cómic americano? Pues la gente suele pensar que es una cuestión más estética, de mi forma de hacer las caras, por ejemplo, a las chicas, o porque es verdad que el estilo americano, el hombre, el superhéroe, es muy característico y hay unos cánones de estética que tampoco es bueno salirse mucho, porque entonces pierde el alma del cómic que estás haciendo. Entonces yo intento en los niños y en las mujeres, que sí encajan mejor con el canon estético del manga, intento soltar por ahí un poco más a nivel estético y en ello intento filtrarlo a algo más europeo y Claro, americano. claro. Pero donde sí suelo utilizar mi referencia manga encubierto, como yo digo, es en la narrativa. Cuando hay escenas de acción, incluso aunque estén dibujados al estilo americano los personajes, todo se mueve como si fuera manga. Intento hacer esto. Entonces la gente dice que parece como un dibujo animado. Parece que... Y es por esto, es porque yo vengo de Dragon Ball, que todo se deformaba, que todo se exageraba. En Naruto daba el puñetazo y no lo daba así, lo daba salido, lo desencajaba todo, deformaba. Entonces eso es lo que hace que tenga cierto aire manga la acción. Claro, estaba buscando alguna que vi acá en el 95. En el Hay 95 no una, hay mucha acción. no, hay una trompada a Punchline. Sí tengo. Acá, a ver, acá. Mira, por ejemplo, correcto. O esta. A ver, a ver. Claro, sí, totalmente. Sí, tiene esto. Ni hablar. Eso es bien Dragon Ball, cuando van al choque. Ahí se ve. Sí. Bueno, la cara esa de Punchline. La La narrativa cara de entera Punchline es de la tremenda. escena, Sí. intento que eso, que o esto. Claro. Ahí está. ¡Brum! Tremendo, tremendo, hermoso.
Hermoso. Soy un fan, soy un friki del manga y yo me lo paso dibujando muy bien. Entonces hago esas cosas para intentar, como si me molas, como lector, a mí me molarían. Intento hacerlas para que la gente que conecta con mi forma de ver los cómics, de ver Claro. la acción, diga, esto me recuerda a tal, y despertar eso en el que está leyendo. Claro, está bueno porque además es como que si fuera de un fan para un fan, o sea, Correcto. entonces entender lo que quiere ver el lector. Me gusta, me gusta. Acá Juan Manuel Inza dice: Genio Jorge, muy entusiasmado por tu trabajo con Batman. ¿Tenés algún personaje favorito de su universo del que te gustaría ofrecer tu impronta? ¿De DC? De Batman, del universo Batman, digamos. Es que son los personajes del universo de Batman, es que son los mejores. Entonces, cualquiera de ellos podría tener un one shot chulo. Ahora mismo he diseñado la punchline, que no sé si sabes que han hecho un one shot, que sale en diciembre. Y es un poco porque entra dentro de esa estética de Batman. Pero a mí, por ejemplo, un one shot o cuando hice en Super Sons Damian Wayne, eso estaría muy Gracias. guay. O su serie propia. O Nightwing. O Batgirl. O Batgirl, eso da mucho juego. Entonces, Claro. hay muchos del universo de Batman que creo que podrían ser divertidos a la hora de darle vida, o la propia Harley Quinn, que me lo estoy Claro. pasando pipa en la Joker World con Harley Quinn. Sí, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Gonzalo Muñoz dice: Saludos, Jorge, un gran artista que le queda perfecto a Batman. Sigo, hay un montón. La verdad, le pido disculpas a los que salteo, no, no, porque es muchísimo lo que están escribiendo, Jorge. Es tremendo. Franco Muchas. Benítez dice: Jorge, ¿cómo se te ocurrió la idea del puñetazo de Superman en la Liga de Justicia 25? ¿Fue idea tuya la referencia? Y dice que te Sí. sigue de Super Sons. En la Liga de la Justicia, ¿verdad? El que Sí. sale John y el y yo, o sea, John padre y John hijo, ¿no? Con Sí. Superman. Sí. Pues sí, esto fue guión mío. O sea, el arco de la sexta dimensión de la Justice League, yo soy Sí. co-guionista junto con Scott Snyder. Ah, mira. Scott Snyder, que se portó genial conmigo, me dijo: si algún día tienes una idea que creas que es importante y que está guay y que pueda entrar bien en nuestra serie, por favor dímela, que yo soy muy abierto para estas cosas y tal. Y entonces yo le Claro. dije, ¡buah! Pues tengo una idea desde hace tiempo que me encantaría y que creo que le viene genial a este arco. Entonces le expliqué el arco en el que Superman, porque la idea no podía hacerse en un cómic de Superman, porque requería de Claro. que Superman saliera de escena durante varios capítulos para hacerlo Claro. la llegada más espectacular. Entonces, en la Liga de la Justicia era perfecto porque saca a Superman y tiene a la Liga de la Justicia adelante, 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 y al final, en el último minuto, cuando ya no hay esperanza, miran al horizonte y ahí está ¡Pum! Superman. Y me Pero parecía muy guay esa idea. Y a se lo lo expliqué Goku. y a él le encantó y dijo, ¡guau! Esto es genial, la gente le va a gustar. Tal. Y entonces él se encargó de darle forma a eso y de que los guiones con el padre, con el hijo, todo eso funcionara. Y estuvimos trabajando codo con codo en toda la escena. Y el homenaje a Dragon Ball al final, en el que se ve como cuando Goku, o sea, como cuando Son Gohan está atacando a Cell y está Goku detrás, pues lo mismo. Yo quería Exactamente, hacer un haciendo el homenaje a Dragon Kamehameha. Ball en Superman, con Bueno, la lista. hay muchos guiños, porque de hecho la llegada de Superman también es como cuando están en Namek peleando contra las fuerzas especiales Ginyu y que llega Goku en el momento que parecía que Krillin, Vegeta y Gohan estaban perdidos, ¿no? Que A para mí mí también me gusta Dragon Ball, ¿eh? Superman tiene, tal y como yo lo concibo, tiene que ser eso. El Superman tiene que ser la forma de cuando no hay nada que hacer, cuando ya no hay solución, cuando no hay salida, él tiene que encontrar la salida, porque eso es Claro. lo que le define al personaje. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de Superman y era lo que quería transmitir en este arco de la Liga de la Justicia. Hacer un Claro. entorno tan ruinoso, tan imposible, tan difícil como lo plantea Scott, que Scott es muy bueno en estas cosas. Scott es capaz de generar un caos y un desmadre a una escala brutal. Cuando ya parece que Superman va a morir en la oscuridad, deshecho, tal, no sé cuánto, ahí ve, aparece el sol
que por cierto es por una estrategia de Batman, y está muy guay. Entonces, de ese punto de luz de nada, empieza a cargarse muy despacio y empieza a poder empezar a volar. Y ya va atravesando soles hasta que llega Con cargado con... todo. Está guay. Hermoso, hermoso. Acá, mira, José Gurumendi dice que diga soy Batman. Batman. No me sale. De que vos sos más Superman. Para mí, si yo te tengo que poner un traje, a vos te va 10 puntos el de Superman. Hombre, es mi favorito. Es mi Y favorito. sí, se nota, se nota. Sebastián Guido Bono, que es un dibujante de acá de Argentina, le mandamos un cariño, dice, ¿qué tan importante es el idioma inglés en el mercado americano? ¿Quieres saber? Jorge está estudiando para mejorarlo, ¿o hace falta si eres buen artista? ¿O no hace falta si eres buen artista? A ver, yo, si pudiera volver al pasado, si pudiera ir a mi yo adolescente, haría, estudia inglés, porque es verdad que por no haber tenido una base fuerte de inglés, he notado muchas veces que, sobre todo los primeros años, que cuando iba a Nueva York y tenía reuniones con editores, ellos intentaba yo expresarme y tal. Y guay, porque al final lo que dice este hombre, si dibuja parecido a lo que ellos buscan y tal, tampoco es te quieren por cómo hablas. Pero Claro. el hecho de que te conozcan y sepan cómo eres, para a mí me frustraba que ellos no supieran qué tipo de persona soy, qué tipo qué energía quería transmitirles, que me miraran a los Claro. ojos y supieran lo que yo quería hacer en DC, porque Claro. no podía expresarme, me faltaba el ni nivel de inglés. Entonces me puse a estudiar de mayor inglés porque Claro. tenía carencias y mejoré bastante y sobre todo en el escrito, que es lo importante porque es el guión, ahora mismo Claro. sí que prácticamente entiendo todo en inglés. El problema es que en el listening sigo siendo malísimo, pero bueno, me da para defenderme. Entonces, más o menos como en el día a día, en los mails, es todo escrito, ellos ya saben cómo soy. Claro. Entonces, sí, es Bien. importante, mucho. Es Estudia importante. inglés, niño, niña, estudia inglés. A ver, sigo leyendo. Elena Portillo dice, ojalá vuelva a Super Sons, uno de los mejores cómics de Rebirth. Verte en Superman sería increíble, dice. A ver, espérate. Sebastián Castro pregunta, ¿qué recomienda algún consejo para alguien que se quiere iniciar en el mundo del dibujante y historietista de Argentina? Bueno, lo dijo. Que dibujes mucho, que mires a artistas y no te quedes en uno solo, Y la lo, realidad, que te la fijes en la realidad. realidad. Diego Alertón Mantilla dice, qué crack Jorge. Jorge Gurumendi dice, pueden sacar el capítulo 100 solo tintas y me compro 100 veces el cómic. La Molaría escena de Alf, sí. que hubiera una edición en blanco y negro. Ojalá se haga más adelante, no lo sé. Ojalá, Estaría estaría guay. bueno. Han hecho de algunas otras historias. Algunas veces Flash. hacen esto, por eso digo que no se sabe, no se sabe, ya veremos. Ojalá, ojalá, ojalá. La escena de Alfred con Batman en el 98 es genial. Bueno, están. ¡No Lucas Coria. No, 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 basta. Lucas Coria dice: ¿le sienta bien dibujar a Flash? Su Sí. versión de la Liga es una genialidad. Lo estoy viendo a Flash ahí al costado tuyo. A mí Flash, creo que además a mi estilo de dibujo le va guay. Porque como es el personaje más dinámico de la Liga de la Justicia y el Claro. manga es bastante dinámico, me noto cómodo deformándolo y imprimiéndole velocidad y todo eso. Por eso yo me lo pasaba en la Liga de la Justicia con Flash, he disfrutado mucho, la verdad. Sí, No, señor. ya. Así que bueno, Lucas está contento porque Lucas maneja la página Flash Museum acá en Argentina en Instagram. Entonces, está contento, seguro. Ese de Isabino, otro dibujante argentino, le mando un gran cariño, dice, eras una gran inspiración para muchos artistas, un abrazo grande, te dice. Gracias. Facundo Daniel, saludos de la Patagonia de Argentina, estoy leyendo Batman 97, está excelente, lo sigo de Super Sons, es un genio dibujando y te sigue en Instagram, dice. Muchas Espérate, tengo 57 preguntas más para abajo. Me gracias. freno, tremendo. Dice, Tomovich, dice, ¿habría alguna posibilidad de que en un futuro lejano, si seguís con Batman, en el que dibujes a Flash? Todos se quieren viendo dibujando Flash, ¿eh?
No lo sé, eso escapa a mi control. Estas son decisiones editoriales y decisiones de guión que yo no puedo. Yo me tengo que adaptar también a lo que hay. A mí me encantaría, seguro, vamos. Claro. Bien. Además, no me extrañaría, ahora que con la peli nueva quieren tirar por ahí y tal, no me extrañaría que más adelante quisieran hacer un pequeño movimiento de juego con esto. Ojalá. Bien, ahí está. Bueno, entonces los Flash fans contentos y esperando. Brian Flash. Mirolio, también un artista. Te decía, justo ahí lo tenías en el costado ahí a Flash. Brian Mirolio, también un artista, pregunta: ¿cuánto tarda hacer una página lápiz y tinta en su mejor día, tu mejor día? ¿Cuánto tardás? No depende tanto del día en sí, que también, sino del tipo de página. Por ejemplo, si la página tiene mucho detalle, tiene mucho pues, de fondo, si tienes que hacer un establishing shot, un fondo grande con mucho detalle, una ciudad o algo así, se te van las horas, se te van las horas trabajando. Yo donde más rápido voy es en los personajes, porque lo que te he dicho Claro, es lo que se me da mejor. Los personajes, claro. como que los procesos antes en el storyboard me lo hago ya muy encajado, intento hacer un Claro. storyboard bastante acabado y luego sobre la marcha, boom, boom, le meto la tinta muy rápido. A la que tengo que establecer más el área, ahí ya me freno un poco. Intento distribuir mi energía. Cuando yo tengo Claro. un día bueno, echo más horas. ¿Por qué? Pues porque me saco más contenido y cuando tengo días malos, tiro un poco de lo que me resulta más fácil hacer. Por ejemplo, pues eso, un personaje, a lo mejor si hay una splash page de un personaje quieto tal, que es más agradable de dibujar, pues dices, el día que tengo así, que estoy un poco más cansado, más tal, lo dedico a esto. Y al final sacas productividad cada día. Buenísimo. Vinicius Oliveira, hola Jorge, soy de Brasil y eres una gran inspiración para mí, te dice. Gracias. Vamos, Batman, dice la fractura Posca. Mitos de Gotham dice: excelente la portada de Nightwing, qué bueno que hayas vuelto con el arte de gran Jorge. Sergio Blasio, Jorge, ¿podrías mandar un saludo a los seguidores de Batman Fans Club Perú? Nosotros también celebramos el Batman Day y admiramos tu arte. Bueno, te dejo de los Un saludos. saludo enorme. Batman Fans Club Perú, te llamo. Un saludo enorme. Un saludo enorme para los amigos de Batman Fans Club Perú. Ahí está. No se pueden quejar los amigos de Perú. Ahí está. Jorge, una vez que dibujando, ¿qué se sintió ser el que devuelve el traje a Nightwing? Te pregunta Kyle Reiner Reviews. ¿Te has leído el 99? Y algo sé ella. Pero es que, Decilo, claro, en el 99 Batman le da el traje a Nightwing. decilo. Sí, Pero algo sabéis. cuando vuelve en Batman no es en el 99, es en el Nightwing. Claro. Cuando la primera aparición otra vez con el traje. Sin embargo, en el 100 hay mucho Nightwing. Y hasta ahí puedo leer. Y listo. Acá, bueno, ese Isabino preguntaba, sé que enganchó tarde, dice: ¿qué artistas te inspiraron en tus inicios y en la actualidad? ¿Cómo, cómo? Toriyama. ¿Qué artistas te inspiraron en tus inicios y en la actualidad? Pero bueno, Sí, lo lo que dijiste, si querés comentábamos. repetirlo. Mito pregunta: ¿cuál es tu dibujante favorito en toda la historia de Batman? Difícil, ¿no? Pasaron muchos, bueno. Uno de ellos, sin duda. Yo te llevo, a ver. Jim Lee, uno de ¿Cuál? ellos, sin duda. Por todo lo que Mira, representa Jim ese cómic, el silencio de Batman. Lee. Y Greg Capullo también. Sí. Pero Frank Miller está ribísima. Y Ah. Tim Gordon Murphy es increíble haciendo Batman. Es que no puedo decir un tío, no puedo decirte un tío, Es no, muy es difícil, es muy imposible. difícil. Yo te iba a preguntar cómo te sentías con el dibujo de Norm Brayford. Muy guay. Muy guay. Porque tiene algo, si Me vos lo han querés. dicho, me lo han dicho pero no es conscientemente. Creo que de alguna forma la gente percibe que tengo la influencia de él, pero no es de una forma consciente. Es porque creo que tenemos mismo chip de dibujante de alguna forma, porque mucha gente me lo ha dicho. ¿Me recuerda? La dinámica de la acción es muy similar. Sí.
Yo cuando veo un cómic dibujado por vos y veo un cómic dibujado por Beethoven, veo ese movimiento. Y de hecho, esta curvatura que vos decís que los Más quisiera golpes. yo, más quisiera yo. Estamos hablando de un grande, 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 o sea. Ni hablar. A ver, Damián Navarro dice, quería saber cómo fue el proceso de ganar velocidad para el mercado americano, si te costó muchos años conseguirlo. ¿O se dio Pues, naturalmente? yo es que dibujando soy rápido desde que empecé. Soy bastante rápido porque no soy un dibujante. Hay varios tipos de dibujantes también en este sentido. Hay dibujantes que la página la terminan y se pegan horas dándole vueltas antes de enviarla, o que van muy mirando para que todo esté en su sitio, para que todo quede perfecto y tal. Y al final eso hace que el trabajo sea espectacular, Claro. pero te supone un desgaste fu muy fuerte. Y yo, sin embargo, tuve que aprender a no hacer esto, a decir, la página más o menos ya está. Claro. Sí, a la siguiente, para poder ir, ese es el secreto para ir rápido, porque un dibujante al final cuando lleva todos los días dibujando, todos dibujamos rápido. Entonces la clave está en cuándo parar, más que en lo que tarda en dibujar. Hay Claro. dibujantes que encajan muchísimo, intentan darle mucha vuelta porque de alguna forma quieren que todo este, que la línea sea la que es. Y no es superior a su fuerza entregar algo que no está perfecto. Es un demonio de un tipo de dibujante. Y esto lo hace increíble. Pero luego hay otro tipo de dibujante que es todo lo contrario. Que hacen así, bu, 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 ala, y la envían. Yo estaría un poco en medio. Tengo días que soy más de uno y otros días más de otro. Unos días estoy más seguro de mí mismo y creo que esta línea es la que tenía que ser y por eso la envío. Y otras veces que yo mismo me vienen los demonios y no la veo y le doy otra vuelta y me voy y vengo y no está bien. Prefiero Pero los días en no, los que me salen rápido. claro, que sale rápido. Si no, te vas al estudio y preguntas a tus amigos. Sí, pero es que eso es peor, porque hay días que tú te crees que la has hecho bien y se lo preguntas y te dicen nada. Simón Redondo te pregunta, dice, si dibujás escuchando música. Y yo te agrego, si es sí la respuesta, ¿qué escuchás? Pues hace mucho que no, hace mucho que no escucho música. Sí he tenido etapas, voy por racha, ¿vale? He tenido etapas en las que he escuchado mucha música, por ejemplo, bandas sonoras. Bandas sonoras de grandes películas o de series que me gustan, me relaja, me mete mucho en el rollo, ¿sabes? Y te da un plus de motivación. Y una cosa que sí hago a veces en el proceso de tinta, porque en el storyboard yo necesito total silencio, Mira. ¿sabes? Yo en el storyboard no puede haber nada de ruido, porque tengo toda mi concentración y ahí yo encajo ya el cómic entero. Pero Claro. luego en la tinta, para mí es un proceso más artesanal. Yo puedo estar entintando y hablando con quien sea, porque yo estoy. O sea, luego es verdad que hay zonas concretas del dibujo que tengo que estar muy concentrado, pero en líneas generales ya es algo más metódico. Que no es, yo no lo veo como un proceso tan artístico en mi persona, ¿eh? Yo no hablo de los demás, en mi persona. Para mí, yo donde creo que doy el máximo esfuerzo artístico es en el planteamiento del storyboard. Claro. Entonces, cuando estoy entintando, a veces me pongo hasta series de fondo. Me pongo ahí en Netflix o HBO y me pongo una serie y de estas que no sean muy densas, porque tú no puedes estar dibujando y muy pendiente, pero algunas así de fácil digestión, que estás dibujando, mira, ¿sabes? Curioso. Acá, sí, acá Carrera te dice, me encantaría ver a Jorge ser el artista de Titans de Teen Titans con el equipo original. O sea, de los primeros, con Robin Dick y Andrés Portillo, desde el pueblo bicicletero de Querétaro, México, mira, de México. Dice Jorge, hazme 9 millones de no sé cuántos de hijos, por favor. Leonardo David López dice, excelente artista, muy buenos consejos. Es muy agradable escucharlo. Comparto lo que dice Leonardo, es muy agradable escucharte. Está haciendo una charla muy amena. Parece que nos conociéramos desde hace 1000 años, Ya nos Jorge. conocemos. Sergio Acuña, que estuvo dibujando, y de paso te digo, ayer hicimos un vivo con Dan Mora y Sergio Acuña dibujando, hicieron un dibujo que se conectaba, ¿bien? Y está Batman y Catwoman de un lado, dibujado por Dan Mora, y Joker y Punchline del otro lado. Yo lo que les dije es que lo van a colorear
y te lo voy a hacer llegar ese dibujo de Dan Mora y Serge Acuña. ¿Bien? ¿Ok? Te pregunta, dice, saludo Jorge, ¿cuál ha sido tu issue favorita hasta la fecha? ¿Y Supongo de qué? lo que has hecho, tu revista, tu issue favorita hasta la fecha. Capítulo. De Tu todos. capítulo favorito. De Sí. todos. No, yo supongo que de Batman, o sí, de todo, de todo, de todo, dale. De todo lo que hiciste, ¿cuál es la revista que vos decís, esta fue la mejor Es que que yo normalmente me gusta más lo último que hago porque mi cabeza, como te he dicho, está en ese chip y normalmente, por ejemplo, si te dijera ahora cuál es el mejor que yo creo que he hecho, es el 100, que viene más Claro. adelante. O la Joker War en general. Pero si echo la vista atrás, en la Liga de la Justicia, el arco de la sexta dimensión, que además era con mi guión, es como que le puse un extra de ¡fua! De fuerza. Y entonces, el tomo recopilatorio de la sexta dimensión creo que es uno de mis trabajos con mejor mimo, con más cuidado y con mejor resultado. Y el tomo uno de Super Sons, es que cada capítulo, hay capítulos Claro. que yo me he volcado mucho, y entonces no te sé decir cuál me gusta más o cuál menos. Claro. Estaba buscando porque uno preguntó sobre la sexta dimensión y quería aprovechar para, ya que lo nombraste, pero no lo encuentro. Es que me llenaron de preguntas acá y no lo encuentro. A ver si yo encontrarlo, te lo pregunto porque habían preguntado. Aquí lo Bueno, Lucas tengo. Más. Ahí está, mira. Esta Sí, se edición mencionó. viene la sexta dimensión entera. Entonces, Completa. como cada arco argumental de la Liga de la Justicia de Scott Snyder iba enfocado a un personaje. Uno era de Sí. Aquaman, otro era de pues eso, de Batman, y este era el de Superman. Entonces Claro. arrancaba con Clark Kent. Entonces, yo ya lo cogí con unas ganas especiales, ¿sabes? Claro. Entonces, y finalmente lo pude terminar con mi homenaje y tal. Yo es que le tengo mucho aprecio a este cómic. Claro. Exactamente. A ver, te veo. Bueno, José Jurado dice, ven a México, Jorge, por favor. Estuve hace 2 años y fue increíble, fue increíble. Vaya gente, madre mía, vine con cargadísimo de energía. Me lo pasé muy bien, la conque. Ya te vamos a traer acá, a Argentina, también la vas a Con disfrutar. Humberto Ramos, estoy Bueno. agradecido toda mi vida a Humberto Ramos y a las conversaciones que tuvimos allí, cómo me cargó de energía y vamos, fue una experiencia increíble. Cada viaje, por eso te digo, cada evento, eso es una pasada. Eso es. Claro. Eso está ahí, para siempre. Le puso fuá. A ver, espera, porque acá están. Acá Michael Espinosa Mora dice, ¿cuándo vienes a Costa Rica? Su trabajo en Justice League y Batman es sublime. Muchas gracias. Fíjate que no, lo estamos haciendo, este evento es hecho en Argentina y te están viendo de todo el mundo. Jorge dice, de Pam Flynn, dice, saludos de Buenos Aires a Jorge, un grande del cómic, lo esperamos ver en Argentina pronto. Ojalá, ojalá. Yo, por mi parte, te prometo hacerte un buen asado argentino. Olé, oh, ya lo Un huelo, ya buen asado. Un lo buen huelo. asado argentino. Qué rico. Además, ya estoy Recuerdo. muerto de hambre. ¿Eh? Me lo tienes que mandar con Amazon o algo, ¿sabes? Por FedEx te lo mando. Por FedEx. José Gurumendi dice: Recuerdo que un día Jorge puso en Insta el rostro de Superman durante la pelea contra Apex Luthor. Dijo que a veces es necesario repetir hasta 4 veces un dibujo si quieres llegar a la expresión que quieres. Ese fue un gran consejo que pude tener indirectamente. Momento que te pierdo un poco, te he perdido. Uy, me he quedado solo. Hola, amigos. ¿Qué ¿Me tal? escuchás? No, Ahora, no, yo estoy. ¿Me ya está, escuchás? vale. ¿Me Pensé que escuchás? me iba a hacer un monólogo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Vamos, oh, qué susto. Qué Nada. susto, qué susto. Qué susto. Sí. Recuerdo que un día, José Gurumendi dice, recuerdo que un día Jorge puso en Instagram el Una rostro de cara que te. Superman durante la pelea contra Apex Luthor. ¿Lo recordás? Bueno, eso te dice que agradece porque indirectamente fue un gran consejo.
A mí personalmente me gusta el tipo de dibujo que de cuando leo cómics, cuando sigo a otros autores, que transmite mucho con el acting de los personajes. Eso va mucho en el tipo de estilo, ¿sabes? Hay dibujantes que explotan más eso y otros que no necesariamente, pues porque te cuentan la historia en función de la narrativa o con otros recursos o con las manchas o como sea. Pero a mí los que expresan con el acting de los personajes me apasionan. Esto es muy del manga, ¿eh? El manga, las caras, ¿verdad? Que tienen Claro. rasgos faciales exagerados, pero precisamente para transmitir más. Entonces, bebo mucho de eso y cuido que en mis cómics las miradas, las sensaciones que dan los personajes siempre estén un poco en ese nivel. Vale, te he perdido otra vez. Te he perdido. ¿Me perdiste? Ahí está. ¿Vale? Ahora, ahí, quieto. Demasiado quieto. Ah, se va. ¿Qué va? Se te está yendo, tío. Clarísimamente mal. Despierto. A ver. A ver ahora creo que sí. No, yo estoy acá. Yo a vos te veo re bien, ¿eh? Sí, yo si veo que te bloqueas, yo me hago mi monólogo. Tú no te preocupes, yo tengo palita. ¿Me escuchás ahora, Y Jorge? ahora ¿Me sí, muy bien. escuchás? Sí, genial. Ahora sí, ay, qué suerte. Oli. Ah, por Dios. Te pregunta si te gustaría dibujar Spider-Man, por ejemplo. Mucho, mucho, me encanta. Sí, me Y encanta. eso. Ojalá algún día pueda dibujar Spider-Man. La verdad es que sí. Y además llevármelo a mi terreno también, intentar hacer algo muy mío, Claro. es otro sueño que tengo, ¿sabes? Es verdad que ahora mismo estoy totalmente centrado en DC, totalmente centrado en lo mío, y esto sería para más adelante, pero algún día me gustaría hacer Spider-Man, claro. ¿Sabes qué me gustaría a mí? ¿Qué? Que Marvel y DC, ¿viste la época en que se hacían esos crossovers? Sí. Spider-Man y Nightwing. Venga, yo lo dibujo. Estaría bueno, ¿no? Vaya. Estaría muy bueno verte Yo te lo haciendo eso. dibujo. Dale, dale. Hablamos con DC y con Marvel y el año que viene sacamos esto. Yo soy guionista, si querés escribo la historia. Acá te preguntan, si pudieras rediseñar un personaje de DC, ¿quién sería y cómo te gustaría rediseñarlo? No sé, me gusta más la idea de crear en el universo de DC personajes nuevos, pero que tengan carisma, que perduren. Es Claro. muy difícil, es que es muy difícil, porque los que hay están muy establecidos. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que ha pasado con Punchline, que lleva un mes, o como quien dice, o 3 meses. Y de alguna forma tiene el cariño de mucha gente, para mí ha sido muy especial, porque no es lo normal. Lo normal es que saca Claro. a alguien fuera. Quiero Claro. a Harley y quiero a tal. Entonces, cuando sale uno como con este personaje, que de pronto la gente dice, pues me mola el rollo, y ver a los cosplayers, las cosplayers disfrazadas, y ver otro artista interpretándola y tal, hostia, esto mola mucho. Creo que esto Claro. aporta más al mundo de DC Claro. que simplemente volver a intentar cambiar y probar cosas nuevas, muy diferentes de lo que ya hay. Porque creo que precisamente, pues, por ejemplo, James Tynion y yo lo que queremos hacer en la próxima etapa de Batman, precisamente es, más que rediseñar, que también habrá cosas rediseñadas, crear nuevos personajes, crear una nueva, un Claro. nuevo Gotham con nuevos personajes. Y esto, para mí, es aportar o intentarlo al menos. Si luego no funciona, pues mira, siempre está ahí Batman. Esto es siempre, siempre lo que hay. Pero habrá que ir probando cosillas nuevas, más que rediseñar continuamente. Por eso me gusta que Bueno, el yo aplaudo eso. Tinyon ha venido con muchas ideas de personajes nuevos. El Clown Hunter, el Ghostmaker, todo esto son El personajes que Ghostmaker. nacen de cero. Son creaciones de él mismo. Claro. Entonces, eso mola, porque que no cuajan fuera, pero ¿y si se quedan? ¿Y si de aquí a 5 o 10 años sigue ahí el Clown Hunter con el bate de béisbol, con el dando porrazo, o el Ghostmaker, o Punchline?
en una película Claro. con Harley Quinn. O sea, imagínate. Entonces Claro, hay que ni hablar. intentarlo. Me gusta, yo el otro día lo hablaba con Javier Seriani, que es el dueño de Meridiana, de que Batman necesitaba una nueva. Viste que Batman tiene épocas en que se generan un montón de villanos, y yo creo que estábamos en un momento en que se necesitaba generar nuevos villanos, nuevos personajes en el mundo Batman. Y la verdad que eso lo aplaudo. Lo aplaudo, lo aplaudo. ¿Me escuchás Pero bien? te veo un poco frenado, pero ¿Me sí. escuchás, no? Sí, tengo las conexiones de internet al límite, está en una línea, sí. A ver, sigo preguntando. Bueno, recordamos, Batman, que en un ratito subo en los stories de Gotham. Vamos a hacer unas preguntas para que puedan ganarse los cursos del grupo EFP y dos Detective Comics 1000 que nos dio Meridiana Comics. Así que estén atentos. Escuchen todo lo que dijo Jorge, porque de ahí van a venir las preguntas. Voy a meter las últimas dos preguntas, Jorge, porque nos viene comiendo el otro panel. Y de paso te digo, ¿te comprometés a hacer otro Bat Live un poco más adelante, cuando tengas un tiempito, me avisás? Sí. Porque quedaron miles de preguntas afuera. ¿Sí? Me Sí. avisás vos, me decís, Mati, ya puedo, organicemos para Sin tal problema, día. claro ¿Te que sí. parece? Claro. Perfecto. Vamos con las últimas dos preguntitas. Acá todos piden que adelantes cosas y esas preguntas las voy a obviar. Franco Ovalle dice: ¿en qué se es flexible y en qué no un guión de DC y a la hora de encarar tu dibujo y narrativa? ¿Cómo que en qué se es flexible? ¿En qué es flexible? ¿En qué te dejan aportar tus propias ideas? Calculo que debe ser la pregunta, dentro de un guión en Pues este caso de Tenio. yo he ido viendo que con los años, cuanto más años lleva en DC, sobre todo desde que empecé a firmar los primeros contratos de exclusividad, como que de alguna forma te ceden más espacio. En los primeros años tú tienes que demostrar que tienes que crecer y ser un buen soldado. Que trabaja y hace lo que le mandan, porque al fin de cuentas estás empezando y tienes que aprender inocentemente de todo. Pero a la medida que te vas haciendo un pequeño nombre y en la industria y en el mundo y en DC, pues Sí. te empiezan a valorar por aquello que puedes aportar que no viene de forma canónica. Entonces, por ejemplo, en los últimos años, los guionistas me han dejado mucho espacio con la acción. O Claro. sea, empezó Tomasi con Super Sons, no sé si era en el Super Sons of Tomorrow, que me dijo en un Sí. capítulo, me dijo desde la página, no sé si era desde la 4 hasta la 11, quiero que Bruce Wayne y el Batman del futuro peleen por toda la mansión Wayne. Haz lo que tú quieras. Confío en tu narrativa, en tu acción y tal. Y fue, yo leí eso y dije, ¡buah! Bueno. Y empecé a lloverme ideas y rompía la puerta, entraba en la cocina, se caía en lo alto de la mesa, saltaba, cogía el reloj del reloj del salón, o sea, entra todo, 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 todo. Y esa pelea me la disfruté mucho. Entonces Scott Snyder hizo eso mismo conmigo también más adelante en la Liga de la Justicia. En varios de estos capítulos, muchas de las escenas de acción que hay es Scott diciéndome, vuélvete loco, haz que este golpe... Por ejemplo, en el último tomo de Justice League hay un puñetazo que llega a Superman y se lo mete a Lex Luthor. ¡Bum! Y Lex Luthor cruza no sé cuántos edificios como una línea recta muy Dragon Ball y al final se ve el agujero del ese y el otro mirando así y el Superman así, como mirando como, ¿qué? Aquí estoy. Entonces, todo ese tipo de ideas son cosas que a mí no me han dicho que pasan, Claro. pero me apetece meterlas y le da un poco de identidad a los cómics que yo hago. Entonces, esas libertades me las están dando ahora y el James Tynion lo ha hecho. La pelea de Punchline con Harley Quinn en el 98, James Tynion me dijo, enjoy, tienes estas páginas, disfruta. Y yo, Qué venga, vale. bueno, qué buena onda eso. Bueno, acá Michael Espinosa Mora dice: Jorge, ¿has leído algo de Dan Mora? Te pregunta. Y si lo has hecho, ¿qué te parece su estilo? Y te recomiendo, si no leíste nada, que leas Once and Future. A mí he visto muchos dibujos suyos, pero no he leído cómics. Le sigo por las redes,
Porque ahora mismo tal, lo que no tengo es mucho tiempo para leer cosas actuales. Siempre que voy a referencias antiguas, un poco por estar en coherencia con la mitología de DC y no cagarla, ¿sabes? Entonces, los cómics actuales o sea, llevo sin leer bastante y los que suelo leer son de manga. Claro. Sin embargo, sí sigo su trabajo muy de cerca porque creo que bebe de fuentes similares a las mías. Creo que estaría encajado en un estilo similar al mío en muchos aspectos y me flipa. Me flipa lo que hace, me flipa cómo controla la anatomía, la dinámica de los personajes y la estética. Tiene muy buen gusto, muy buen sentido de la estética y yo le admiro muchísimo por eso. Y en el Instagram muchas veces estoy mirando y digo, cabrón, qué buena idea, ¿sabes? Esto mola siempre que haya dibujantes que están ahí en tu etapa, en tu mundo, en tu fase y que veas que tienen detalles de calidad y que te ayudan a seguir queriendo mejorar. A mí, gente como él, me flipa. Bueno, ayer cuando les decía yo que le iba que después te iba a mandar el dibujo, me decía, no, 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 no nos hagas pasar vergüenza, digo. Qué va. ¿Te parece? No, me encanta. Bueno, y como último, Rodolfo Vallejo dice, no es pregunta, simplemente te dice, muy buen artista, Jorge, le sigo desde hace un tiempo y es muy enriquecedor ver sus dibujos. Saludos de Famativa, La Rioja, Argentina. Bueno, Jorge, te liberamos, te agradecemos muchísimo el que hayas pasado por este evento del Batman Day Argentina. Bueno, ya está, te quedamos para hacer un nuevo Bat Live con vos. Hombre, sí. Porque la verdad quedaron muchísimas preguntas que no las pude pasar. Les pido disculpas a los que no leí sus preguntas, Yo pero también bueno. pido disculpas, pido disculpas. Pero la verdad, no, vos, porque yo no da el tiempo, nos podríamos quedar horas hablando. ¿Sabes Espero, qué pasa? espero. Que hay que contestar bien, ¿no? Ya que tenemos esta oportunidad, las que hay, mejor contestar un poco ahí con chicha que no como un robot. Sí, ¿no? ¿No? Totalmente, totalmente. Yo la verdad me sentí muy cómodo, disfruté mucho la charla, espero que vos también. Por supuesto que sí, yo estoy muy agradecido y me he pasado un rato genial y además es un placer poder contestar este tipo de preguntas, que la gente sepa qué hay detrás de los dibujos, detrás de Instagram, detrás de los cómics y a mí me gusta mucho porque realmente la gente al final es la gasolina que tenemos. Muchas veces cuando tienes estos días que te digo de dolores, de cosas así, que estás reventado, ¡pum!, saltan mensajes en un post y tienes ahí a la gente dándote su, como en Dragon Ball cuando levantaba la... Claro, para hacer la Genkidama. Claro, y a ti te llega y dices, y empieza ahí a seguir. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. La verdad, un placer escucharte. Genial, chicos. Tipazo sos, tipazo, como decimos acá en Argentina, Jorge. Así que bueno, después pasamos con Eduardo Risso, hablamos para que te vengas para la crack Que sí. cuando yo. ¿Dale? Pero cuando acabe lo del bicho este, que estoy ya del Por bicho... Dios, sí, basta, ¿no? Pesado, coronavirus, ¿no? Bueno, Jorge, te mando un cariño enorme y estamos en contacto. Dale. Pues muchas gracias. Bueno, chao. Luego. Bueno, Batfans, fue Jorge Jiménez. Espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo. Seguimos. Viene ahora el panel. Aleta Vidal, Cat Lobo, Visiones desde Costa Rica a Argentina. Nos vemos en unos minutitos.